Expo presenta Salud Mami, segmento de Cocina Saludable. Hola mi gente preciosa, me llamo Patty Sanders, soy la fundadora de Chicas Fit en Indianápolis y también trabajo con Purdue Extension enseñando nutrición y salud por muchos años. He enseñado nutrición por 30 años, así es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Gloria Jiménez y al equipo de mujeres maravillosas que han creado este grupo para traerles a ustedes salud y bienestar. Así que estoy muy contenta de poder ser parte de este equipo. Hoy vamos a aprender sobre uno de los pilares de la salud, que es la nutrición. La nutrición es muy importante, pero hay mucha, mucha información y yo enseño con mi plato cómo enseñar cuando tienes que comer la proteína, los granos, las frutas y los vegetales. Hoy nos vamos a enfatizar con los vegetales. Los vegetales son supremamente importantes. Estamos hablando cuáles son los nutrientes que nos ofrecen los vegetales. Los fitonutrientes, los antioxidantes, minerales, vitaminas. Así que es increíble lo que nos provee. Y los vegetales, estamos hablando como el brócoli, las zanahorias, bruselas, lechuga. Aquí tenemos dos. Aquí tengo una preguntita. ¿Cuál sería más saludable, las espinacas o esta lechuga que se llama iceberg lettuce, la que se come en los tacos? ¿Cuál tendría más nutrientes? Creo que la que más tiene color va a tener muchos más nutrientes. Entonces, acuérdate de comer como el arco iris, los colores del arco iris, con esa variedad que te va a proveer. Está ya científicamente comprobado que cuando se consumen más vegetales, vas a tener menos chance de cáncer y muchas enfermedades de la era moderna, como diabetes, obesidad. Así que los voy a invitar a hacer algo muy fácil, una receta súper fácil con vegetales para empezar con el desayuno. Los vegetales debemos empezar desde que nos levantamos a decir qué colores vamos a incorporar hoy para traer el sol a tu cuerpo, para tener más vitalidad y para sentirte mucho mejor. Este es uno que yo hago. No necesitas esas máquinas especiales que valen $100, $150, sino que en tu propia licuadora vas a poder hacer este jugo con dos zanahorias. Oh, dos zanahorias, dos tallos de apio. Debería haberlo cortado un pedacito también. Media manzana. Y vamos a agregarle un poco de lima o limón. No sé cómo le llaman ustedes, lima o limón. El amarillo es limón acá y el verde es lima. Entonces, un poquito de jugo de lima. Perdón. Mira esto, la licuadora está como está. Empezó solita. Creo que ya está lista para hacer el jugo. Ok, entonces vamos a tapar estos jugos, si lo vas a comprar, te vale $8 a $12. Tú has ido a esos lugares de jugos que son muy costosos. Entonces, vamos a empujar estos vegetales. Ok, vamos a ver qué tal quedó este jugo. Acuérdate, esto lo puedes hacer. Igualmente le puedes agregar un cristal de aloe vera o sábila para aumentar esos nutrientes. Ok. Oh, se quedó aquí un pedacito de manzana. Vamos a ver. Yo no lo cuelo porque aquí está la fibra. Cuando tú pagas estos jugos que valen $12, $10, le quitan la fibra, pero yo lo quiero con fibra y todo. Así que es muy económico, muy nutritivo, fácil de hacer. Espero que vamos a poner la receta para que todos lo puedan hacer. Un gusto estar con ustedes aquí en Salud Mami y síganos porque vamos a tener una información increíble para todos crecer y fortalecernos acá con nuestra gente latina. Así que un placer que estar con ustedes. Adiós. Salud Mami.